Comprar un equipo de béisbol para mí es, yo lo veo muy bien. Yo pensé que yo me había portado mejor que lo que la votación que he tenido los últimos años. Sammy Sosa, orgullo de la República Dominicana. Yo creo que hay pocos dominicanos que puedan exhibir tantos momentos de alegría y tantos momentos de felicidad como lo que tú has tenido en toda tu vida. Y como esta es una entrevista entre amigos, podemos entrar por una calle, doblar, devolvernos, volver al principio, pasar a cualquier calle y como quiera todo va a quedar bien, porque ahora mismo todas las personas que están sintonizando Impacto Deportivo por CDN, Canal 37, en su nueva casa desde ahora, dice, wow, va a hablar una leyenda, un grande de la República Dominicana, Sammy Sosa. Sammy, oye cómo vamos a comenzar la entrevista. A finales de los 80, no recuerdo si fue en el 88, en el 89, Sammy conecta su primer cuadrangular en Grandes Ligas. Y fue un cuadrangular nada más y nada menos que contra Roger Clemens. And the 1-1. Sammy drives one. Get out the tape measure. Long gone. I don't believe it. Sammy Sosa ties the game 8-8. Uno de los íconos del béisbol de las Grandes Ligas de todos los tiempos. Cuando Sammy piensa en aquel momento en el que, wow, tu primer jonrón contra Roger Clemens, son cosas que nunca se van a olvidar. ¿Qué es lo que te viene a tu mente, Sammy, cuando tú recuerdas ese momento? Principalmente, Frankie, muy buenas tardes. Felicidades por tu nuevo programa, ahora en CDN, Canal 37. Te lo mereces, eres una persona que siempre ha aportado bastante en el periodismo aquí en este país y de verdad que estoy muy orgulloso. Son cosas, como tú acabas de decir, que emocionan a uno cada vez que uno tiene la oportunidad de hablar de eso o de hablar de esos momentos. Yo venía, a mí me subieron ese mismo año, en el 89, tú acabas de decirlo, fui a los Yankees, estaba Rubén sí. Sierra en el right field. Yo estoy con Robert Sierra, en los Yankees, mi primer juego de 4-2, mi primer en Grandes Ligas. Después de ahí bajamos a Boston. Sí. Rubén Sierra, como Roger Clemens, era un señor que para esos tiempos tiraba 98, 99, 101, 102. No quiso jugar ese día. Me dijo, vete tú, juega ahora novato. Oh. Y yo, como ustedes saben, de aquí del patio de República Dominicana, dije, bueno, tengo que ir a buscar mi comida porque normalmente a eso fue que vine. Y me voy al right field ese juego. Mi primer turno, de verdad que me sorprendió Roger Clemens con su velocidad. Me ponchó de una vez. ¡Wow! Eso fue. Sí, uno, dos y tres. ¡Wow! Y yo entonces. ¿Y tú dijiste así la cosa? Me voy al right field incómodo conmigo mismo. Digo, no te preocupes que el próximo turno él va a venir con la misma reta. Tengo que ponerme ready. Yo hablándome yo mismo, tengo que ponerme ready. El segundo turno yo hago lo mismo. Primer picheo, swing and the miss. O sí. sea, swing, sí. fallé. Segundo swing, fallé. Yo salgo y digo, ¿qué es lo que está pasando, Sammy Sosa? ¿Para dejar que te bajen para la Liga Menor otra vez? Y el tercer picheo, gracias a Dios, pude conectarle ese jonrón maravilloso. Cuando yo le doy jonrón a Roger Clemens, yo voy corriendo las bases y él se me queda mirando. ¡Wow! Como quien dice, ¿este muchacho sí. dónde salió?
Y yo abajo mi cabeza, pum, pum. Y cuando llego al home plate, gracias a Dios, pa, le doy la gracia a Dios como siempre. Y voy al, al dugout y le digo a Robinson, bueno, hermano mío, si se la saqué a este Jurel, que se cuiden los otros. Yo me imagino que luego con el tiempo, como tú siempre has sido un pelotero que cultivas la amistad con todos los jugadores y gente del mundo, ¿ustedes tuvieron algún encuentro y quizás recordaron ese jonrón? ¿Ocurrió eso? No siempre. Después de ahí nos enfrentamos en varias ocasiones y siempre él siempre tenía problemas conmigo, y porque él sabía que yo era una persona que siempre estaba preparado para los pitches. Bueno, en grandes ligas, en mis años que yo tuve la oportunidad de jugar y dar lo mejor de mí, sí. A veces un pitcher que no tenía nombre me sacaba más fácil que uno que tenía nombre. No sé por qué, porque por ejemplo, eso siempre sucede, pero la preparación era más intensa y era mejor cuando iba a pitcher un Curt Schilling, un Pedro Martínez, un Randy Johnson, claro, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad que me preparaba mejor y siempre sacaba mucho provecho de esos juegos. Muy bien, muy bien. Ese era el capítulo de Roger Clemens, que siempre va a ser inolvidable en tu carrera y cada vez que uno recuerde lo que fueron tus inicios en el béisbol de Grandes Ligas. Tú tienes múltiples récords como jugador, pero hay un récord que tú estableciste fuera del terreno de juego que quizás ningún pelotero de la República Dominicana, y no quiero exagerar, quizás ningún pelotero latinoamericano va a poder superar. Eso es así. Y es que tú has sido el pelotero que has tenido más contactos con presidentes del mundo, no solamente de los Estados Unidos, sino de la República Dominicana y muchos países más. Y yo he tenido la oportunidad de compartir contigo algunos de esos momentos sí, presidenciales. Te voy a recordar uno, a ver cómo está tu memoria. Cuando el doctor Joaquín Balaguer estaba vivo, nosotros fuimos a visitarlo. Tú me invitaste y fuimos a ver al doctor, que ya estaba un poquito convaleciente, acostado. Y tú sabes que generalmente los presidentes, cuando vienen invitados, le hablan de quiénes son. Eso, mira, sí, viene Sammy Sosa, pelotero, viene un amigo, viene un periodista deportivo amigo de él. Y el presidente tiene una referencia de quién viene. Bueno, pues tú llegaste, él se volvió loco contigo, Sammy. Y tú le dijiste, mire, aquí anda un periodista amigo mío, Franklin Mirabal. Y el doctor, sumamente inteligente, dijo, Franklin Mirabal, sí, he oído hablar mucho de él. Un hombre muy inteligente. Siempre, ¿Qué tú recuerdas de esa jornada, de esa experiencia con el doctor Joaquín Balaguer? Bueno, una leyenda en este país. Sí. Siempre dio lo mejor en todas sus oportunidades que tuvo para que el país fuera mejor, y ha dejado su legado. Yo creo que el expresidente Joaquín Balaguer, sí, siempre lo vamos a recordar como es y como fue. ¿Y él te dijo algo de la pelota, de cómo tú bateabas? ¿Algo así que tú recuerdas? Bueno, él sabía que ya yo venía emprendiendo los motores. Claro. Y él decía, Sammy Sosa el 30-30, porque esos fueron los años del 30-30. Claro. Digo, Sammy Sosa, sí, usted está muy bien y siga ahí echando para adelante, porque he oído bastante de usted, no lo puedo ver, pero... Claro, claro, pues le decía pero todo. No, sí, no, pero él estaba bien orientado. Son personas que tienen una preparación personalmente primero, sí, y además tienen un staff que lo ayuda a tener todos los datos de todas las personas que vienen. Y de verdad que la pasamos muy bien. Y como tú dices, fue un momento emocionante. No, el doctor Joaquín Balaguer, una leyenda. Usted puede ser del partido que usted quiera, pero su mérito de quien lo así, tenga. Así pero es. También estuvo el caso del doctor Leonel Fernández, que ha sido presidente de la República en tres oportunidades. No solamente compartiste mucho con él la República Dominicana, sino que él fue. Yo recuerdo que la segunda batalla de jonrones, que fue en el año 1999, yo estuve en esa delegación que el presidente fue al Boxeo de San Luis. ¿Cómo fue tu relación como pelotero con el expresidente Leonel Fernández? Yo soy amigo de todos. Sí, en ese aspecto siempre tengo... Una de las virtudes mías, el carisma que yo tengo. Sí. Yo, gracias a Dios, me ha sabido manejar con todos. Sí. Ese año yo di, era el 61, el 63, creo que fue que lo di... allá en San Luis. En San Luis, exactamente. Él fue con una comitiva, como siempre. Claro. Y ahí en San Luis yo di el 63, si no me equivoco. Y la pasamos excelentemente bien. Siempre un respeto, siempre lo respeto de la distinción que nos dio a todos los deportistas. Tengo entendido que él te dio algunos consejos
que no tenían que ver con un béisbol, sino de la filosofía de tu vida luego de que terminaras tu carrera. ¿Puedes recordar alguno? Claro que sí. Normalmente usted sabe que el presidente o expresidente Leonel Fernández siempre es un filósofo. Sí, en lee sentido. Mucho. Sí, lee mucho y es muy cultivo. Es muy culto, perdón. Sí. Y tiene una visión de la vida diferente a la de uno. Claro. Entonces, de verdad que los consejos que me dio han sido unos consejos que yo he podido llevarme de él y he podido sobrevivir dentro de este mundo que usted sabe que es un mundo que no es fácil. Pero sí, es una persona que es digna de oírlo, una persona que se expresa impresionantemente bien y de los consejos que me dio, gracias a Dios, he podido... Te ha llevado. Me ha llevado. ¿Y con Hipólito Mejía? ¿Tuviste algún tipo de experiencia allá en los estadios, aquí, fuera? ¿Hablaste con él? En los estadios no, pero aquí en el país sí. Sí. Y en Miami cada vez que iba, compartimos cada rato. Tremendo presidente, tremenda persona. Una persona que es clara, una persona sí. Que te dice la verdad cuando tiene que decírtela. Es una persona que tiene su propio carácter, pero de verdad que me he sabido llevar con todo. Y hemos hecho buenas relaciones y somos buenos amigos. Qué bueno, y está el caso de nuestro actual presidente, el licenciado Danilo Medina, que el mes pasado estuviste en Palacio, conversaste uh-huh. con él. ¿Qué hablaron en esa oportunidad? No, de los tres que me ha mencionado, sí. incluyendo el que está actual, que es sí. nuestro presidente actual, Danilo Medina, cada cual tiene su parte diferente. Danilo sí. Medina es una persona que de verdad se ha ganado el pueblo, sí. Ha venido como una sorpresa y ha hecho el trabajo que ha hecho un trabajo espectacular, un trabajo divino que la gente lo ha podido notar. Y creo que de verdad me gusta de él. Lo correcto que es él. Me sí, gusta sí. su forma de ser, me gusta que es una persona que no tiene miedo, una persona que sabe manejarse las cosas y no tiene ningún tipo de temor cuando tiene que hacer un cambio. En el momento difícil, sí. él saca el bate y hace lo que tiene que hacer. Eso es correcto. Saliendo de la República Dominicana, tuviste la oportunidad de compartir con Hugo Chávez, sí. entonces presidente de Venezuela. Hubo unos juegos allá de pelota, de softball. Recuérdame algo de eso. Es una anécdota sí, muy interesante. Sí. Incluso, bueno, fuimos allá y de verdad que Hugo Chávez, otro fanático del béisbol. Sí, señor, sí, señor. Impresionante. Tuvimos unos juegos ahí que era poncharme con un picheo que él tenía que se llama de rabo de cochino. y nunca pude llegar porque cada vez que me pichaba sí. yo se la sacaba por right field. Pero tuve que poncharme porque en esos años fuimos a una misión a conseguir un crédito al país República Dominicana. Sí. y gracias a Dios hicimos un trabajo bien. Pero ese señor... Ese respeto siempre, esa bondad y sí. siempre esa atención hacia mí. Yo creo que lo recuerdo siempre, incluso cuando él falleció, yo estuve allá 5 minutos. Ok. En la Guardia de Honor. En la Guardia de Honor. Sí. Y de verdad que la pasé bien. O sea, yo para mí cumplí con él, con sí, lo que sí. tenía que hacer. No, está claro. Sí, independientemente sí, de su filosofía política, era una persona que realmente apoyaba los deportes, apoyaba el béisbol. Ya hemos así. Hablado de 4 presidentes de la República Dominicana, uh-huh. un presidente de Venezuela, pero en Estados Unidos hiciste cosas que pocos atletas latinos han hecho, como encender el arbolito de la Casa Blanca. Creo que eso fue sí. en la presidencia de Bill Clinton. De Bill Clinton. ¿Cómo fue exacto. eso? Cuéntame. Muy interesante. O sea, eso fue algo... Tengo bastante varias anécdotas de Bill Clinton. Nos sí. invitó, pero antes de eso él fue a Chicago. Sí. Y tuvimos buenas relaciones. Nos comunicamos. Después me invitó a la Casa Blanca. El State of the Union dijo que yo sí. era el hero en 2 países. En 2 países. Que eso es importante. Estuve ahí también con la... Es candidata Hillary Clinton. Sí. Y después de ahí, ese señor, o sea, una amistad inmensa. Siempre nos hemos mantenido en contacto. Me atendió perfectamente bien. Yo me sentí muy contento. Compartí bastante con ellos. Y de verdad que he tenido una buena trayectoria con sí, él. Gracias sí, a Dios, sí. siempre presente para lo que me necesiten. Pero fíjate lo que es la vida y ya estamos llegando a la parte final de este segmento. Uh-huh. Arrancamos con 4 presidentes, pasamos a Venezuela, sí. entramos a Estados Unidos, pero hay un dato que a la gente se le ha olvidado. Donald Trump, quien va a ser, ya va a tomar control de los Estados Unidos ahora el día 20 de enero, uh-huh. vino a la República Dominicana a tu primer gran cumpleaños, que fue en la Nacaona. Yo recuerdo que estaba allá, estábamos sentados en una mesa, Freddy Veragoico, sí, que en paz descanse, sí. estaba Nuria Piera, directora Nuria de este canal CDN, sí, canal 37, sí.
y nos dicen, hay un movimiento grande allá afuera, y estábamos preguntando, ¿y qué es lo que pasa? Porque tuvieron que cerrar la calle porque estaba llegando Donald Trump, que siempre ha sido un millonario y famoso. ¿Qué tú recuerdas cuando Donald Trump vino ese cumpleaños tuyo aquí a la República Dominicana? Bueno, él, a través de eso, cultivamos la relación en los Estados Unidos primero. Yo fui a Nueva York, me junté con él en su... en el Trump Tower, después de ahí fuimos a los Hamptons en su bellísimo helicóptero. Ah, pero que ya te había hecho coro con él allá en Estados Unidos. Sí, y después de ahí fue a un juego de nuestro allá en Chicago también. Entonces de ahí yo tuve la oportunidad de decirle que viniera a mi cumpleaños, que era ley. ¿Y qué te pidió? ¿Cuáles fueron los requisitos de Donald Trump en ese momento? No, bueno, yo lo que te puedo decirle a Donald Trump, que a mi parecer la relación que tuve fue una relación muy interesante. Somos amigos, somos personas, o sea, indiscutiblemente excepcionales. Sí me invitó a un negocio que tenía, que de verdad no lo pude hacer en ese momento porque pero fue algo muy interesante. Es una persona visionaria, una persona que fajadora. Hay mucho detalle y muchas cosas buenas que yo puedo ver de parte de él, porque cosas malas tenemos todos, no podemos ser santos, pero de verdad es un fajador y una persona que te crea emotividad. Y yo creo que lo que viene este año, después del 20 de enero, como tú acabas de decir, creo que él va a ser un buen gobierno, y espero que así sea. Hay muchas especulaciones, mucha gente que está alborotada, mucha gente que está nerviosa, pero no creo que, porque hay un congreso también. La gente se olvida que hay un congreso. Claro. Yo puedo decir lo que sea, pero cuando yo admito cualquier ley en el congreso, hay que aprobarla. Entonces, para que la gente sepa que esto no es, que no es como lo que uno dice a veces. Pero que no tengan temor, yo creo que él está haciendo lo mejor que va a hacer y creo que va a ser un buen gobierno. Muy bien, excelente, Sammy. La gente ha tenido la oportunidad de recordar que no solamente has sido un gran pelotero, sino que has tenido la oportunidad de establecer relaciones con muchos presidentes a nivel mundial, lo que significa que esos presidentes han valorado tu alto nivel como una superestrella del béisbol. No, gracias. Yo creo que, como te digo una vez más, contento, principalmente las gracias a Dios que me ha dado esta oportunidad, ha sabido manejarla, porque a veces cuando uno llega, le llegan las oportunidades a uno, a veces uno se desvía del camino. Ha seguido un camino, una trayectoria muy bien, me siento muy contento con mí mismo y gracias con Dios. Y de verdad que muy contento una vez más, Franklin, y tú no sabes todas las cosas emocionantes, todas las cosas que vienen. Muy bien, perfecto.